Muchísimas gracias, amigos televidentes. Seguimos con esta importante orientación, informaciones importantes sobre que la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, que realizará un proyecto de carnetización a niños y niñas y adolescentes de Ex Bolsón de Nahuatarica, y posteriormente seguirán los otros Ex Bolsones, porque esto, según se nos ha informado, es una prueba piloto que realizarán. Es una jornada de carnetización para los niños, las niñas y adolescentes que habitan en el Exbolsón de Nahuatarique. Ahora se encuentra con nosotros nuestro amigo, y él es el director de Control Migratorio, licenciado Ever Hernández. Con él vamos a conversar, darle seguimiento a esta importante entrevista, y comenzamos dándole la bienvenida. Bienvenido, director. Muchas gracias, muy agradecidos por la invitación que le hacen a la Dirección General de Migración y Extranjería para poder dar a conocer este importante proyecto de beneficio para la niñez y la adolescencia de este departamento, principalmente para aquellos que transitan por la frontera Perquín y son residentes en Perquín, Arambala y Nahuatarique. Muy bien, licenciado Herbert Hernández, eso es. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene usted, licenciado, de estar en este, como funcionario de esta área del ministerio? Bueno, prácticamente ya tenemos 8 años de estar laborando para la institución, pero además de eso, desde aquel entonces de mi ingreso a la institución, le hemos venido dando seguimiento al tema. Principalmente que se genera en la franja fronteriza a nivel nacional, pero principalmente a la de Perquín, conocida como Rancho Quemado, la zona Paso Mono. Sí. ¿En qué consiste la iniciativa de carnetizar niños y niñas, así como adolescentes, en ese lugar? Bueno, de ser de que esto tiene un antecedente, y estamos hablando del fallo de la Haya del 92, hablamos de una ley especial para esa franja fronteriza y principalmente de beneficio para las comunidades que han quedado, comunidades salvadoreñas que han quedado en territorio hondureño. Ahora, allá en junio del 2010 se le da la atribución a la Fuerza Armada del Salvador que tome posesión de los pasos legalmente no habilitados, mal llamados pasos ciegos, sí. Y es allí donde se ve algún tipo de interferencia o algún tipo de incomodidad en la población que vive en toda la franja fronteriza, colindante con Guatemala como con Honduras. Y a partir de incidencias que se dan en Perquín, la Dirección General de Migración y Extranjería en su momento toma la decisión de decir, esa es responsabilidad nuestra. No vamos a dejar una responsabilidad de la Fuerza Armada que nos compete, y el 1 de agosto del 2011 se instala la delegación migratoria de Frontera Perquín, y ahí estamos trabajando de la mano con la policía, la Fuerza Armada y personal de Cancillería. En ese tiempo que venimos abordando el tema, juntamente con el RNPN, porque la ley especial para esta franja establece que es el RNPN el que debe de documentar a los niños, niñas y adolescentes, pero en este momento la Dirección General de Migración y Extranjería dice, bueno, en este momento todavía está en proceso la documentación de estos niños, nosotros no somos la autoridad competente, pero sí los responsables de garantizar el tránsito seguro de esta población. Es así como surge el proyecto de carnetización y es OIM la que en su momento nos dice, miren, estamos de acuerdo, nosotros vamos a apoyar económicamente, y como Dirección General de Migración, nuestro señor director, el licenciado doctor Antonio Rodríguez Rodríguez, dice, miren, excelente, nosotros necesitamos este tipo de iniciativas y las retomamos, y es así como nosotros las hemos hecho nuestras también. Sí. Un kiosco donde lo que pretendemos es que tenga un lector de barra, donde el niño no tenga que estar dañando su documento, sino que solo se lo muestre a nuestro equipo, le lea toda la información y él lo pueda hacer en forma manual.
¿Qué es lo que pasa en este momento? En este momento lo que se da es que el niño llega donde nuestro oficial y le dice, ¿para dónde vas? Para abajo. ¿Y de dónde venís? De ahí arriba. Entonces ahora con este kiosco lo que pretendemos es que el niño identifique que si es ahí abajo, por ejemplo, si así identifican Rancho Quemado, que allí es El Salvador. Va a estar la bandera de El Salvador, el mapa, y en este caso, si es para Honduras, el mapa de Honduras, la bandera de Honduras, y que él lo pueda tocar para hacerlo mucho más amigable al niño. Pero como sabemos de que es para niños de 0 a 17 años, porque a 18 ya cambia de estatus, eso quiere decir de que también le vamos a poner voz. Porque sabemos que hay niños que el mayor uso que le dan a ese paso fronterizo es por razones de estudio. Entonces ahí viene el niño y va a poder tocar con sus manitas y decir si va por razones de residencia, razones turísticas, si va por razones de estudio o por razones de salud. Pero no solamente esperamos que sea amigable a él, sino que también lo pueda escuchar. Entonces, eso es lo que pretendemos llevar, también educación, y en algún momento, como la tecnología está avanzando también, poderle incorporar información educativa a ese kiosco que nos permita que en lo que estamos atendiendo a su papá también él pueda estar viendo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta importante entrevista de orientación y beneficio para los habitantes de los ex bolsones allá en Honduras. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y permitirnos también llegar a la población del oriente del país a través de este medio. Sí, muchísimas gracias. Amigos televidentes, hemos conversado con el director de control migratorio, licenciado Herbert Hernández. Pues hay un tema muy importante que hemos tratado de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, que realizará entre los meses de agosto y septiembre de 2017 una jornada de carnetización para niñas, niños y adolescentes que transitan la franja fronteriza de Perquín en El Salvador. Con ellos hemos conversado sobre este importante proyecto y pues nosotros nos despedimos de ustedes y muchísimas gracias.